Yo salí exiliado por un atentado que me hizo Carlos Castaño y el paramilitarismo a raíz de mi participación en la Comisión de Personalidades en el proceso del Caguán. Me hicieron un atentado, tuve que salir corriendo aceleradamente, abandonar todo lo que tenía y me pude exiliar en Alemania, en donde llevo 20 años viviendo sin poder regresar a Colombia, sin tener ninguna posibilidad de contactar con mi familia. A partir de eso, en el 2002, yo comencé una vida pública y empujar con mucho ahínco esa tesis de Alfonso de hacer una solución política, de darle una solución política al conflicto colombiano, no solamente hacer una solución política, sino encontrar una solución política al conflicto colombiano, en sus dos vertientes, con el movimiento armado y con el movimiento social. Empujamos con mucho ahínco las negociaciones de La Habana. Estuvimos muy contentos cuando se supo que estábamos para llegar a ese acuerdo final. Sin embargo, yo ya poco antes de firmarse el documento final, yo ya empecé a notar un cierto malestar porque una de las consignas fundamentales de una solución política para el conflicto que planteaba incluso desde mucho antes de Alfonso Cano, desde mucho antes de que existiera la guerrilla colombiana, era la de concluir ese proceso en una Asamblea Nacional Constituyente. No sé por qué razón se trastocó la consigna de realizar una Asamblea Nacional Constituyente amplia, democrática, participativa. Cuando supe que esa posibilidad no se daba, sino que se iba a cambiar por un plebiscito, que entre otras cosas, plebiscito que se perdió. Plebiscito por la paz que se perdió, pues cambiar una Asamblea Nacional Constituyente por un plebiscito realmente no era una solución política amplia y generosa como nosotros la estábamos planteando. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. A los pocos meses de estar nosotros empujando el concepto de la paz de Colombia, pues hubo una degradación en la calidad de esa consigna y entonces ya por razones de la perfidia del gobierno que había firmado la paz, el gobierno de Juan Manuel Santos. Y continuó la perfidia, continuó el paramilitarismo, continuó la contrainsurgencia, cazando como conejos a los excombatientes, matándolos uno por uno, destruyéndoles, porque eran enemigos internos, mandos medios de la guerrilla que había que liquidar, tenían alguna experiencia, y también matando líderes sociales. Ya entonces era prácticamente esa otra, llegó a la degradación máxima, porque usted sabe bien claro que la contrainsurgencia, el objetivo de la contrainsurgencia es desarmar, destruir y degradar cualquier movimiento insurgente que haya retado al Estado. Al haberse firmado ese pacto, pues 10 o 15 mil o 20 mil hombres armados. Nunca se ha sabido cuánta era la cifra exacta de hombres que contenía la FARC. Se desarmaron, se reintegraron, incluso parece que lo hicieron de muy buena fe, pero la perfidia del régimen los empujó nuevamente a retomar las armas y a reciclar ese conflicto. El conflicto, prácticamente en este momento en Colombia, el conflicto se ha reciclado. Antigua FARC, EP, cayó al suelo como un jarrón chino y saltó hecho pedazos, y esos pedazos son imposibles de volver a unir. Entonces, hay
tres o cuatro partidos políticos que se reclaman herederos de ese legado de Marulanda, de Jacobo Arenas o de Alfonso Cano, y un sinnúmero indeterminado de lo que se ha dado en llamar disidencias. También, como no había ese concepto de que las FARC era la amenaza inminente al régimen, pues hubo un rebrote de la movilización social, aquella que nunca se tuvo en cuenta en ese proceso de La Habana y que, con la cual no se hizo ninguna negociación, y pues el movimiento social empezó a surgir, empezó a expresarse, y producto de eso ha sido un estallido social que se dio en los meses pasados en Colombia y que prácticamente sacudió, fue así un sacudón muy grande al régimen actual, a la contrainsurgencia dominante en el país, y además de eso demostró, porque descarnó la represión que existía allí, la cantidad de muchachos que mataron y toda la parafernalia represiva que se usó para aplastar ese movimiento social sin darle ninguna solución a sus reclamos, pues ha generado todavía un malestar mayor. Hay que agregarle un planteamiento histórico que se está dando, y es un cambio de era histórica. Es el paso del unilateralismo al multilateralismo. Ahora, nadie sabe quién va a ganar, si la coalición que está liderando el Partido Comunista Chino, de empujar e impulsar el multilateralismo como un modo de reorganizar el mercado global, o si persiste y gana el unilateralismo, que está prácticamente manejado por la troika hegemónica del imperialismo, Estados Unidos, Europa y Japón. Esa situación de la contradicción que se está dando a nivel global, unilateral versus multilateral, se ha condensado también en la frontera colombo-venezolana. ¿Preparados para mañana? Mañana nadie nos debe ni nos va a detener. Mañana va a ser el día de la gran unidad internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha adherido a la coalición que maneja la República Popular China, y Colombia se ha adherido, como títere que es, a la coalición que maneja la troika imperialista global. Y eso va a continuar por mucho tiempo hasta que se decida cuál de esas dos fuerzas históricas va a tener la hegemonía, porque lo que está planteándose allí también es eso, una crisis de la hegemonía. Colombia elige al derechista Iván Duque para ser el próximo presidente de la nación. El candidato del Centro Democrático obtiene el 54% de los votos, mientras su contrincante, Gustavo Petro, el 42%. Dentro de un año entraremos en elecciones. Han aflorado una cantidad de movimientos, partidos, de candidatos, con ese fetiche de que el próximo gobierno sí va a resolver el problema. Ese candidato, entre comillas, de izquierda, yo prácticamente dudo que llegue a ser presidente de Colombia. Pues porque hay una serie de obstáculos que él tiene que superar. El primero es superar el fraude, que ya está, eso está establecido.
para impedir que él gane las elecciones. Pero si logra superar el fraude y ganar las elecciones, tiene que superar otro obstáculo en esa carrera de obstáculos. Tiene que saltar otra valla, ¿que es cuál? Que le permitan posesionarse, que el helicóptero en el que él viaje, que no lo atraquen, que no muera en el intento. Pero si logra superar ese obstáculo y saltar otro, tiene que superar el que le permitan sentarse en la silla. Porque de ahí viene un movimiento, le dan un golpe y lo bajan de ahí. Pero si finalmente no lo bajan y lo dejan gobernar, tiene que haber firmado un acuerdo muy de fondo con la embajada de los Estados Unidos y con el gobierno de los Estados Unidos para dejar intacto el régimen contrainsurgente que existe en Colombia, el Estado contrainsurgente. Chapito.